En el video del día de hoy de Escuela Minecraft le voy a enseñar al primo a hacer water drop, ¿sí? Porque yo les pregunté en el capítulo anterior si querían que le enseñara a hacer water drop y dijeron, sí, queremos sangre, queremos sufrimiento. Así que hoy vamos a tener una clase muy especial con el primo, vamos a ver qué tal resulta, pero como siempre, si te gusta el video no te olvides de apoyarlo con tu like en la parte de abajo. Y sin más por el momento, vámonos al video del día de hoy. ¡Súmale! Ah, ¿ya te estás comiendo las zanahorias, primo? Claro, yo siempre me estoy chutando las zanahorias porque tienen vitamina omega 3 y 6 que es buena para la vista. Ten, chútate una y otra. Debray, ¿estás listo para lo que viene el día de hoy? Sí. ¿Estás preparado? Estoy listo. ¿Estás preparado? Listo. Sí, hoy sí, vas sí. a sufrir, Debray. Hoy vas a sufrir. Ah, entonces no estoy listo. No estoy listo. La no, lección no, no. del día de hoy, con la lección no, del día de hoy vas a sufrir, no, Debray. Lo siento no. muchísimo, pero hoy el chat votó. Lo siento muchísimo, pero en los comentarios votaron. ¡Híjole! No, te quieren ver sufrir. Yo solamente te puedo decir que la gente en los comentarios te quiere ver sufrir y todos votaron yeah. porque tu lección del día de hoy sea una que te va a hacer sufrir y te va a hacer sufrir bastante. Bastante no. te va a hacer sufrir, Debray. ¿Estás listo para lo que viene? No, mira, me voy a dormir. Ah, no me deja dormir. No, no, este día no se puede. Mira, ahorita antes de... Me sordeo. Antes de... Primero necesitamos despejar la zona. Déjame son por aquí. Ok, por acá no hay nadie. Escucha, deja. Pues bueno, ¿sabes qué nos hace falta? ¿Sabes qué nos hace falta? Un pizarrón. Nos hace falta un pizarrón. Un pizarrón. Yo creo, a ver, le voy a pedir a los dioses que si nos consiguen un pizarrón para ponerlo. Y es más, si nos construyen un salón y un pizarrón para poderte dar las lecciones de Bray. Like al video. Y dejen abajo en los comentarios si quieren que le pida a los dioses de Minecraft que nos manden un salón de clases con pizarrón y todo para darle su lección a Debray. Acá primero es lo primero. Tenemos que conseguir materiales. Para la lección del día de hoy vamos a necesitar algunos materiales que... A ver, no son difíciles de conseguir. Realmente no son difíciles de conseguir. De hecho, ya tenemos lo más importante. Pero, Debray... A ver, no está de más, ¿eh? No está de más conseguir un poquito de madera. Vamos a llevar mucha madera. Necesitamos madera. Madera por montones, primero. Madera por montones, tierra por montones. Y a ver qué más conseguimos por montones. ¿Sabes cuál va a ser tu lección del día de hoy? Yo me pregunto, ¿sabes qué es lo que te voy a enseñar el día de hoy? No lo sé. Siento que será algo que me hará enojarme o se me hará sufrir. Una de dos. A ver, no sé. Si te hará enojar, no lo sé. Pero yo lo que sé es que te quieren ver sufrir. Debray, lo que quieren que te enseñe el día de hoy es una jugada de profesionales. O sea, no se andan con tonterías. Tenemos los materiales y todo. Y para enseñarte lo que te voy a enseñar hoy, realmente no necesitamos tanto material. Lo que se necesita para esto que te voy a mostrar el día de hoy, Debray, es pura destreza. Nada más. Aquí va a depender totalmente de tu habilidad y tus reflejos Jedi. Si superas la prueba, si pasas el examen o repruebas. Y creo que te quieren ver reprobar, no sé. Sí. Algo me dice que sí. Me quieren ver sufrir, me quieren ver reprobar. Y sobre todo, quieren oír tus gritos varoniles. A mí me lo dijeron. Quiero gritos varoniles de Debray. Así, Epsilon, si le vas a poner una prueba, que sea una prueba, pero señora prueba, que le saque los gritos varoniles a Debray. Yo dije, bueno, a ver, hay muchas pruebas que podrían hacer eso, pero tengo en mi mente la prueba perfecta. Igual y te sale a la primera, ¿eh? Igual, y lo sorprendes, haces que se callen las voces que querían verte sufrir. Igual y lo sorprendes, ¿eh? Y la pasas a la primera y realmente no batallas. ¿Quién sabe? Visto lo visto en el capítulo pasado. Lo veo complicado. Ahorita vas a entender por qué. Ahora sí, ya con la antorchita en la mano, ya lo solucionaste, ¿sí? Debray. Qué bárbaro. Sí. Era cuestión del Optifine, nomás que yo ni me acordaba que era esa situación. Dale, Debray. Lección 354. Matar zombies. Perfecto. La pasaste. Te daría un 6 porque realmente dejaste que te pegaran demasiado. Lección 413. Matar arañas. Bukake. Ándele. Golpeas, escudo, mira. Golpeas, escudo. Uy, qué suma. Golpeas, escudo, ¿ves? Vamos a dormir, Debray, porque mañana será un día de escuela bastante... ¡Híjoles! ¡Híjole! ¡Ay! ¡Ay! Ok, Debray. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para la lección más de hoy? Mira ese tonto. Ajá, se muere. ¡Ah, baboso! ¡Quémate! Te voy a dar... ¡Ándale! Un rabanazo en la cara. Todo esto lo voy a dejar.
¿Por qué? Porque para hacer lo del día de hoy de Bray solo voy a necesitar dos cosas. Ajá. Una cubeta de agua y una pala. Y, claro, mis escalones. ¿Va a doler? Dependerá de ti, Debray. Dependerá de ti si duele o no, ¿eh? Pero lo más probable es que sí. Mira, vamos a comenzar la lección con lo siguiente. ¿Estás listo, Debray? Ok. Pon atención, listo, mi querido Saltamontes. La lección del día de hoy. Vamos a comenzar porque no podemos ir al siguiente paso hasta que no sepas hacer esto, Debray. Ok. Bajar la mina como profesional. Okay. Pon atención cómo es, Debray. Pon atención cómo es para que puedas hacer. ¿Okay? Bien, es un proceso rápido. Es un proceso rápido que no tiene que durar más de 3 segundos. ¿Listo? Ok, te veo. Observa. Entras a la mina y... 1, 2... Ah, caray. Es que te... Espérame. Déjame quitar estos. ¿Listo? Va de nuevo. Vale más. 3 segundos te tienes que tardar en llegar a... En tirarte. O sea, es... 1... ¡Ay! ¿Por qué me atoro? Va de nuevo, Debray. Va de nuevo. Observa bien. Cuando te baja, 1, 2... Y no te relajes, cortilla. ¡Qué pésimo maestro soy, Debray! Otra oportunidad y ya está. Porque olvidé cerrar la escotilla. Cerrar la escotilla y tirarse al agua, Debray. ¿Estás listo? Va. Venga, va. Esto es así. Así, así y así. ¿Me ves? Ok. Sí. No es cierto, porque está cerrada la escotilla. No. Me salió. Va de nuevo. Cierra la escotilla y en cuanto la cierres, te tiras. A ver. Venga. Entonces hacemos esto. Ajá. Hacemos esto. Ah, caray. No me deja entrar. Ahí va. Eso. Así. ¿Te tiras? ¿Te tiras? ¿Te tiras? ¡Ea! ¡Eso, Tilín! ¡Venga, Tilín! ¡Lo lograste, Tilín! Una vez más, para asegurarnos de que te quedó bien grabado. Sí, no, quién sabe. Igual fue pura coincidencia. Uno no sabe. Cierras la escotilla y te tumbas. ¡Ea! ¡Venga, Debray! ¡Eso es todo! ¡Lo lograste, Debray! ¡Ten! Este es tu premio. Llena tu cubetita aquí en el charco, por favor. Ahora tenemos que ir... a esa montaña de allá. Porque los amigos son amigos para siempre y por siempre. Lo que vamos a hacer, Debray, mira, esta cueva, si te das cuenta, está hueca, Debray. Ahorita a lo que venimos es a quitar piedra. Digo, a quitar tierra, nada. Que por cierto, ahí están los puerquitos, Debray. Después de tu lección del día de hoy, vamos a tener que hacer un corral de puerquitos, ¿eh? Mira, Debray, aquí hay este cobre que todavía... Todavía tengo que ver qué voy a hacer con tanto cobre que estamos agarrando, porque sí hemos agarrado bastantito, ¿eh? Ya amaneció, Debray. ¿Sabes qué significa eso? Ajá. Es hora de la lección. Ok, vamos a la lección. Lo voy a disfrutar tanto, Debray. Lo voy a disfrutar como no lo puedes imaginar, Debray. Estoy seguro de que el chat también. Estoy seguro de que en los comentarios también lo van a disfrutar demasiado. Así que vete preparando psicológicamente. Ahorita lo que tenemos que hacer es, primero, ¿has escuchado hablar del water drop? Tengo una idea de qué podría ser. El water drop es una técnica de profesionales que básicamente significa que tienes que caer en agua. Pero, obviamente, no en todos lados va a haber una piscina en la que te vas a poder tirar como aquí. Ajá. Ah, no, pues sí. No, pues si no brinca mi mono. Va de nuevo. No brinca mi mono menos. ¿Eh? Va de nuevo. Bueno, tienes que poner desde donde yo me tiré. Ándale, así. Eso técnicamente es el water drop. Pero ¿qué pasa cuando no tienes agua, Debray? Pues para eso tienes tu cubetita con agua. Para eso tienes tu cubetita con agua. Entonces el water drop en lo que consiste es que si no tienes agua en donde caer, lo que haces pues es simplemente tirarte y poner agua. Y lo recoger. O sea, justo antes de tocar el suelo, justo en el último momento, Debray. Ajá. En el último segundo antes de tocar el suelo. No, ¿qué digo segundo? No, un segundo y te mueres, Debray. No, en el última milésima de segundo. Ajá. Tienes que poner el agua, pum, para caer y lo voy a la recoger. ¿Estás listo, Debray? Es una jugada de profesionales. O sea, si logras hacer esto, Debray, estarás un paso más cerca de ser un profesional, Debray. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás bien preparado? Sí. Preparadísimo. Ok. Venga, yo te observo, Debray. Te observo como desde sea, aquí. De aquí no pasan muchas cosas, pero bueno. A ver. No, aquí no pasa de que nomás te tuerzas un tobillo o algo así. Tú tranquilo, Debray. Esto es Yacas. Esto es Yacas, Debray. Esto, amigos míos, es Yacas.
Ahí va, ahí va, ahí va. Venga, venga, Debra, venga. Me aviento. ¡Oh! ¡Ea! ¡Eso, Tilín! ¡Lo lograste, Tilín! ¡Eres bárbaro, Tilín! A ver, vamos, vamos a otro lado, vamos a otro lado, vamos a otro lado. Primero, primero desde ahí, primero desde ahí. Vamos a ver si te sale. Sí, Warzone. Sí, sí. En el último momento, tu agua y ya está. Salvas tu vida. ¿Listo? Va, 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 va. Va. Una, dos, tres. ¡Ups! No hizo nada. Te dije, Debray, una milésima de segundo. Una milésima de segundo. Es todo lo que necesitas. No me digas que el primero fue pura chiripada, Debray. No me digas el primero fue pura chiripada, Debray. No me digas eso, Debray. No me digas eso, Debray. Porque va a estar bien triste la cosa. Una, soy tigre. Dos, una. Tres. ¡Ea! ¡Bien! Bien hecho, Debray. Bien hecho. Felicidades. Has pasado al siguiente nivel. Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Hola, bestia. Epsi, ¿qué es esa cosa? Son tres monos. Deja tú que son tres monos, Debray. Tienen ballestas. No. Vamos a suspender la lección por un momento y vamos a ir a reventárnoslos. Ven. De hecho, nos están observando, ¿eh? Nos sí, observan. Pero de que nos observen a que nos disparen es muy diferente. Hacen ruiditos de calamardo, Debray. ¡Ay, no! ¡Debray, corre por tu vida! ¡Oye, yo te protejo, Debray! ¡Corre, corre, corre! ¡Se están dando entre ellos! ¡Están bien idiotas, Debray! ¡Sí, no, 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 no. ¡Sí! ¡Uso a uno como escudo humano! ¡Estoy usando a uno como escudo humano! ¡Suénenselo, suénenselo! ¡Suénenselo! Ándale, ponte a la distancia de... ¡Dime que me dropeó! ¡Dime que me dropea la ballesta! ¡Dime que me dropea la ballesta! Ponte ¡venga, la venga, papus! ¡Dale al otro, dale al otro! ¡Ja, están tontos, Debray! No, ¡échale pues, calamardo! ¡Échale calamardo! ¡Échale calamardo! ¡Calamardo! No, ¿estos amigos? No, no, no. ¡Pelo, Debray! Hasta yo me lo reventé. Que sigue, que sigue. Este sí ya, solito, mira. Te cubres, disparas. ¡Listo! Se acabó. ¿Nos dropearon las ballestas? No, ¿verdad? Creo que no. No. ¡Oh, ballestas, Debray! Pero ¿sabes qué? Si me soltaron estandarte de mal presagio. ¡Ah, chido! ¡Ah, caray! Eso es mala yuyu, ¿eh? Pues, eso sí, es mala a yuyu. Ver, está implícito en el nombre, Debray. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito que se ve! ¡A la bestia! ¿Se te hace mucho? Mira, vamos a irle subiendo el nivel poco a poquito, ¿no? A ver, okay. Mi intención, Debray, quiero que sepas que mi intención en ningún momento es que te mueras. Quiero que lo sepas. ¿Ah, no? No, 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 no. Ah, bueno. Mi lección en ningún momento ha sido que te mueras, Debray. No, 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 Debray, ¿cómo crees? No, yo quiero que vivas. Yo quiero que seas feliz. Así que, pues súbete para allá y vamos a ver desde ahí qué haces. Confía en el corazón de las cartas. Y justo en el último milisegundo, echas tu agua. Va. Y me refiero a la de la cubeta. No que te no que te surres del miedo, ¿eh? No que tire el agua del miedo, sí, claro, sí, claro. ¿Listo? Va. ¿Estás preparado, Debray? Preparadísimo, eso preparadísimo. Eso es. Venga, dale. A la una. A las tú. A las tri. Échale. ¿Qué pasó? No, no funcionó. Una. Sí. Dos. Tres. Vas. ¡Vea! ¡Sí lo lograste, Debray! ¡Eso es todo, Debray! ¡Venga, Debray! Aquí tienes tu premio, Debray. Toma, toma. ¿Y por qué mi agua no me deja agarrarla? Porque tienes que agarrarla desde la fuente. Si logras pasar el cuarto nivel, Debray, te vas a ganar... ¿Un bloque de piedra? A ver, no quería yo que sonara tan así, pero... Pero sí. Pero sí. Estoy listísimo. Vea la puesta de sol porque tal vez sea la última vez que la veas en tu vida. Oye, qué bonito que se ve el juego con estos shaders, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Jerónimo! ¿Ah? ¿Qué pasó otra vez? ¿Cuánto te bajó de vida? ¿Cuánto te bajó de vida? Tres corazones. Ah, entonces estamos bien, estamos bien. A ver, en este punto de Debray no se muere. Estamos muy bien. Sí, una, estoy listísimo. Dos, tres. ¡Ea! Buena, buena de Debray. Buenísima de Debray. Y a la una, a las dos, a las tres. ¡Tírate, de Debray! ¡Así como vas! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿No lo hace? Hombre, te digo. Es por la armadura, Debray. No tuvieras armadura y si te la partes. Me muero, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Cuánto te baja de vida? Me dejó a cuatro corazones. Uy, otra caída y te matas, Debray. Espera, espera, que viene un zombie. Espera, que viene un zombie. Ya lo vi, ya lo vi. Yo me encargo, Debray. Y va por ti, o sea, el mendigo me está ignorando. Mira,
qué desgraciado. El mendigo me está ignorando. O sea, se vino. Otro. Me dio una papa. Me soltó una papa. No, de verdad. Me soltó una papa. Ya. Habemus papa. Habemus papa. Lo dije. No era mi intención, pero salió. ¡Zoom! Buena, buenísima. ¡Ay! ¡Uy! ¡Te di con la espada! Arranda, agüita, desgraciadísimo. Ya se peló y me dropeó un arco. Venga, Debray, si logras pasar la siguiente elección, este arco es tuyo. ¿Me ves, Debray? ¡Sí, te veo! ¡Sí me ves, Debray! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Increíble! ¿Estás practicando? Es que óyeme. Órale, la nalgada de la suerte, venga. La nalgada. ¡Échale! Eso. Vamos, campeón, tú puedes. Traes el escudo equipado, ¿eh? Creo que está igual o más, o incluso más alto que la mina. No sé, más o menos está del mismo pelo. Así que, prepárate psicológicamente, Debray, porque si no la haces bien, ahora sí me voy. Adiosito, sí, y me voy a aborazar tu armadura y todo. A ver, lección número 42. Si dejas presionado shift, o sea, te inclinas y te pones en la orilla de un cuadro, no te caes. Puedes hacerte todo lo que quieras hacia adelante y nunca te vas a caer ni para los lados ni para nada. Así que, ¿y eso? Bueno, pues una forma de para poder construir y todo y que no te andes cayendo, pues si estás en una orillita y tienes peligro de caerte, dejas presionado shift y con eso evitas que te caigas, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Estás listo, Debray? A las 5, porque te mereces 2 segundos extra para meditar en tu muerte, Debray. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vas! Mec. Vamos. ¡Oh! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Luis Artes! ¡Luis Artes! ¿No sería una técnica de profesionales, Debray? ¿No sería una jugada de pro players si fuera sencillo? Claro. ¡Zup! Y dirá la gente, Epsilon, tú bien valientote diciéndole a Debray que lo hagas, pero tú no lo estás haciendo. Y les voy a decir una cosa, no, cállense, nadie les preguntó. Para que vea Debray, que yo tampoco lo sé hacer. Ah, tampoco. No, ahí va. Pon atención, Debray. Pon atención porque si no, te puede salir caro, ¿eh? Te puede salir caro, sobre todo si te asomas muy de cerquita. Pon atención, ¿eh? A ver. ¡Hola! ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? Sí, lo vi. Respeta a tu maestro, Debray. Esta es la buena. Tengo el presentimiento. No me deja. Échale ganas. Vamos. Sin miedo al éxito, papá. Tú puedes. ¡Oh! Me piqué mucho para adelante. Creo que la intención no era tirarte, ¿verdad? No, me hice para adelante para voltear también. Pero fue hasta estuve a punto de decirte eso sin pensarlo dos veces, Debray. ¿Qué pasó? No me lo vas a creer, Debray. Me reí tan fuerte que exploté. Échale. Va. 1, 2, 3. Eso es todo, rey. Sin miedo al éxito, papá. ¡Venga! ¡Venga, Debray! ¡Venga, Debray! ¡Lo lograste, Debray! ¡Lo lograste! ¡No puedo creerlo, Debray! ¡Venga! Eso es todo, Debray. Estoy orgulloso de ti, Debray. Estoy orgullosísimo de ti, Debray. Mira. Estoy tan orgulloso de ti, Debray. ¿Sabes qué se merece esto, Debray? ¿Sabes qué se merece esto? Un baile en la hoguera para agradecerle a los dioses del Minecraft. Pero no sin antes que lo hagas de nuevo, porque igual fue chiripada. Ah, bueno. A ver, pon tú que no 10 de 10, pero te tiene que salir 9 de 10 porque tu vida depende de ello, Debray. Literal. Tu vida depende de ello totalmente, así que vas. Una. Va. Dos. Échale. ¿No puede ser? No me digas eso. Oye, ¿de dónde sacaste una manzana?